Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Nuestra congresista Norma, ay Normita, ella digna que se cree, no sé, se cree aquí la mujer maravilla, ¿no? Del Congreso del Perú. Esta mujer, Norma, ella dice que Castillo se vaya a la cárcel. Bueno, ustedes ya saben el plan de los golpistas, no está de más decirlo. Pero vamos a ser equitativos, señores. Su hermano de esta señora, escuchen bien, su hermano debe al Perú 65 mil millones. ¿Qué tal raza? La fiscal también debe impuestos y su hermano de sangre directa nos debe al Perú 65 mil millones. Ah, y también les tengo que decir algo que es tan raro y tan sospechoso. Su hermano de esta señora es jefe gerente principal de la compañía de minería. Escuchen bien. De minería, compañía Ares. Ahí les voy a poner el dato. ¡Qué pena, mi Perú! Y luego yo veo a esta mujer. Compartan, por favor, compartan la información que llegue a todas las alturas del Perú, a todos los lugares del Perú. 65 mil millones. Y todavía tiene la reconchis de estar hablando de que se vaya Pedro Castillo, ta, 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 ta. A ver, señora Norma, entonces... Yo como peruana puedo pensar que usted está haciendo leyes a favor de la corrupción porque quizás no quiere que su hermano pague los 65 mil millones y usted recibirá tajaditas. Porque claro, a muchos de ustedes no les conviene leyes a favor del pueblo y mucho menos tener un control en las minerías de Perú. De razón. Todo me cuadra. Un saludo y un rocotazo con cariño para todos ustedes. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!